Muchas gracias, presidenta. Señora Cifuentes, nos gustaría preguntarle cómo valora la actitud y colaboración de su gobierno con la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Se lo pregunto, señora Cifuentes, porque, como bien sabe, el 30 de enero descubrimos una vez más por la prensa, no por su gobierno, que el juez que instruye el caso Púnica fue a preguntar por correos del señor Granados, del señor Palacios y de cuatro directivos de la empresa Mitra. Sorpresa que cuando llegaron allí a buscar los correos no estaban, habían sido borrados. Los correos del señor Granados y el señor Palacio se borraron ya hace años, pero los de los cuatro directivos se borraron en noviembre. Es decir, los borró su gobierno, no gobiernos anteriores. Y esto sería una casualidad si fuese la primera vez, pero todos sabemos que no es la primera vez que pasa el Triángulo de las Bermudas en la Comunidad de Madrid. Ustedes perdieron documentos de Arpegio, perdieron documentos del Campus de la Justicia y por no hablar del tema de las actas del canal que dio para un especial en esta sala. Yo, señora Cifuentes, la pregunta que tengo es ¿cuántos discos duros tienen que morir para que usted esté tranquila por las noches? ¿Cuántos servidores se tienen que caer para que usted pueda estar respirando tranquilamente en esta bancada? Porque es que esto no es la primera vez que ocurre, señora Cifuentes. Y yo sé que usted ahora se va a levantar y nos va a decir que su gobierno tiene tolerancia cero con la corrupción. Y cada vez que usted dice eso, yo siempre me pregunto dos cosas. La primera, ¿qué eso exactamente qué significa? ¿Que los anteriores gobiernos no tenían tolerancia cero con la corrupción, que era así así? Lo digo más que nada porque hay un montón de miembros en su bancada que fueron consejeros de los gobiernos del Partido Popular durante todos estos años. Y sobre todo, señora Cifuentes, porque nos encontramos con declaraciones, bueno, con declaraciones, con informes de la Fiscalía Anticorrupción que dice, y leo textualmente, que existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas y orgánicas en la Comunidad de Madrid y que se hace difícil confiar en que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad de Madrid. Y esto lo dice la Fiscalía, no lo decimos nosotros. ¿Eso qué significa, señora Cifuentes? ¿Que colaboran o que no colaboran? ¿Que colaboran a su manera o que colaboran más o menos lo necesario para que no les pinten la cara? Y esto se lo digo, señora Cifuentes, porque además usted ahora se levantará y nos dirá que usted destapó el caso Lezo, igual que hizo la señora Aguirre destapando el caso Gürtel. Pero la realidad es que destapar un caso de corrupción en la Comunidad de Madrid, por desgracia, no es muy difícil. El mérito, señora Cifuentes, hubiese sido evitarlo. Evitarlo porque usted estaba aquí. Todos ustedes estaban aquí y no lo hicieron. Y además, señor Cifuentes, en estas últimas semanas y en otros meses, a usted se le llena la boca diciendo que usted no se va de vacaciones, que se queda aquí trabajando y que hoy va a hacer una huelga a la japonesa. Hombre, señor Cifuentes, yo le quiero decir una cosa, que la huelga a la japonesa no la hace usted. La huelga a la japonesa la hacen todas las mujeres que tienen que trabajar el doble de horas para ganar la mitad de sueldo que sus compañeros. Lo tienen que hacer los autónomos, las pymes, que tienen que levantar la brecha todos los días, intentar sacar adelante su negocio, y lo tienen que hacer, señora Cifuentes, los trabajadores y las trabajadoras que no llegan a final de mes. Y yo sé que a lo mejor le está molestando todo esto, señora Cifuentes, pero se lo digo más que nada porque después es el presidente del gobierno, su presidente, el que le tiene que afear el gesto y rectificarla. Así que, señora Cifuentes, lo que le pido es que de todas esas horas que le echa... Termine, señoría. Es que ha habido un desajuste. De todas esas horas que le echa, señora Cifuentes, a ver si es posible que se preocupe un poco más por los madrileños, porque la sensación que me da es que el único proyecto que tiene usted para la Comunidad de Madrid gracias, es usted misma. Zafra.